えっ Buenas amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien. A continuación, como leyeron en el título, vamos a estar escuchando a Logro Fabiani en F90, el programa de Viñolo, y vamos a ver cómo los periodistas le bajan el precio y lo quieren ningunear de una manera increíble. Y no estamos hablando de una persona que ellos no conocen, estamos hablando de Logro Fabiani. El Logro Fabiani fue parte de ese programa, compañero de todos los periodistas que lo van a ningunear ahora. y Sin embargo lo llaman para bajarle el sueldo porque la verdad lo que vamos a estar escuchando ahora o al menos este fragmento te juro que es lamentable como el Shaw Fuchs un poquito Arcuchi intentan bajarle el precio pero yo creo que logro Fabiani con bastante, bastante altura, le logra responder y los deja callados y después agarran y directamente cambian de tema porque estaban haciendo un papel lamentable, lamentable, lamentable al técnico de Riesta, el ogro Fabiani, un jugador tiene pinta de que es una gran persona, yo obviamente no lo conozco, pero tiene pinta de buen tipo, tiene pinta de, de laburador, una cosa... Ese Logro Fabiani, como fue como jugador, que voy a decir una cosa, algunos capaz me critican, el Logro Fabiani como jugador, muchacho el que lo vio jugar, yo lo vi jugar, tenía una técnica notable, poco vista en un delantero del fútbol argentino en ese momento. Poco visto en otro jugador del fútbol argentino la técnica que tenía el Logro Fabiani. Después el sobrepeso, la mala conducta, que quizás bueno, no se cuidaba con las comidas, salía de joda. Es otra cosa y otra. Obviamente lo va encarrilando para otro lado. Y, y no termina de ser 100% profesional para triunfar como merece. Pero si el Fabián Fabiano hubiera estado en forma, no salía de joda y se ponía 100% las pilas con el fútbol. Estamos hablando de un futbolista porque la calidad de este tipo como 9 no tenía sentido de lo buena que es. Un montón de futbolistas más que, que tenían para romperle quizás por esa mala conducta o no cuidarse, salir de joda. Eh, les, terminó, les, ter les terminó perjudicando la carrera que si bien fue buena podría haber sido... Muchísimo mejor, o al menos terminarla de otra manera. Pero no es a lo que quiero ir, sino podés estar de acuerdo o no podés estar de acuerdo con Fabiani. Podés estar de acuerdo o no podés estar de acuerdo con sus ideas en la cancha. Pero ir a ningunearlo, muchachos, a ningunearlo, a bajarle el precio, me parece que no da. Me parece a mí, eh? Me parece a mí que no da. Le estás haciendo una nota, el tipo va de buena onda. Y bajarle el precio de esa manera me parece, la verdad un montón como te digo no es que estoy defendiendo a Fabián y no es que me parecen fenomenales sus ideas pero podés estar de acuerdo o no pero me parece que las intenciones de estos periodistas la verdad no dan y Fabián y por eso le canta la posta y yo creo que los hace entrar un poco razón dejándolo, dejándolos callados no quiero que no le dicen me dejen en los comentarios su opinión dejen un like y si quieren se pueden suscribir para más contenido abrazo para todos muchachos que sigan bien no se vos, parece vos. más a lo que vos intentas ¿Jugó más directo? Sí, pero yo no tengo los jugadores. Yo tengo a Juanfer, jugaría de otra manera. Yo tengo a, a Roger, jugaría de otra manera. Juanfer, tengo a Alme está. Juanfer, Bueno, pero está. a lo que voy, si yo tengo a Almendra, jugaría de otra manera. Si tengo a Sala o a Martínez, jugaría de otra manera. Sí, bueno. a, Bo ¿A Boca cómo lo ves? Ah, me olvidé de Boca. Boca juega bien. ¿Cuándo? Ya tiene la idea. ¿Cuándo? El que ah, vio. ¿cuándo? Conta, contame. Eh, no, un pero un tiene, diez, tiene una idea, después si quiere salir o no. Hace un mes y diez días jugaba muy sí, bien. Pero tiene la idea, después tiene que salir la idea, es porque cierto, si vos ¿cuál? lo ves a Martínez, no, bueno, pero, a ver, perdón, que tengo. yo lo conozco de Canuela, de, 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 de estudiante, la idea la tiene, después muy no, bueno. Está bien, vos también todos tienen una idea. Es falso que uno tiene, que si me gusta el técnico tiene una idea y que si no me gusta lo No, pero no yo no digo idea. que la vos está. también tenés una idea. Está bien, pero a veces pero, te sale y a veces no te sale, ahora bueno, cuando no te sale. ¿Cuántos partidos perdió Boca? ¿Cuántos pa partidos? Qué tipo nefasto Fuchs boludo. Podés estar de acuerdo mucho o no con Fabiani, cariño. pero bueno, yo te estoy hablando la forma, la forma. Yo te estoy Ojo, eh. hablando, de ahora, de lo que yo veo, una idea de lo que intenta el técnico. Está muy bien, lo que pasa es que le sale de a ratos. Esto digo. Eh, a veces, ¿qué a un... equipo hace todo el tiempo el City? El City. Pero de, no, Boca, de Boca o de River, vos se lo podés pedir ah. que sea un poco Pero no salen, si ustedes a River lo, que lo estaban criticando hace no, no, dos semanas atrás. Pero a vos, a Boca y a River, le podés pedir, ah. le podés exigir que tengan una continuidad. En este, todo caso, el tipo de Riestra. Si... Pues yo dije, Riestra no pero que nos gusta a nosotros. Este, viste, no, bueno, pero Riestra está para sobrevivir. Ponele. No, no está para sobrevivir. Pero vos dijiste, pero no, vos si dijiste entiendo está lo que tomas esa para quedarse en primera. Yo, yo entiendo. para quedarse en primera. Bueno. Digo, Y vos le podés arriestra que pierda bueno, un partido si, como el de No, pero hace Ahora, dos días me criticaron que Riestra estaba mal. ¿Quién dijo eso? No importa, que Riestra estaba mal. Entonces, para el otro equipo, ¿qué queda? No, pero yo dijiste entiendo que vos. El que, que, eh, que dijo que Riestra está Peleándole peleando siempre. para quedarse en primera. No, sí, sí, pero no, no, eso no, no es, es, muy... es que estamos. Sí, estamos peleando para en primera, pero el equipo está muy bien. Yo, yo entiendo no dije, que tú... no puedes pedir algo mejor. No pero Boca juega bien. A ver, pero espera, entendés lo que digo. Yo no dije que estuviera mal. Sí. Lo que digo es que cuando vos peleas para quedarte en primera, sí, estás está luchando no por la ¿ok? Eh, eh. Ahora, vos, te, vos sos Riestra y vos tenés lo que tenés. Tenés jugador, un chico que jugaba en la Ferrer. Ahora, Boca y River tienen bastante más que eso. Entonces se sí. les puede exigir desde el desde la platea, desde el Bueno, vos me preguntaste la, a mí, crítica, me preguntaron cómo era un equipo que Boca... Eh, o sea, que a veces nos gusta la idea, entonces creemos que como nos gusta la idea, juega bien. Y a veces nos gusta la idea, pero no la puede llevar a cabo. Pero la, 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 a una pregunta, ¿impone Boca todo el tiempo? A veces sí. A veces sí, y a veces bastante. Bastante. Y bueno, bastante. Eh, ¿Sonías con dirigir a River alguna vez? Sí, obvio. Sí, porque me siento preparado. Me, me siento preparado con el jugador, con el ida y vuelta. Después, creo que tengo lo más importante, que es el, el vestuario. ¿Manejas el vestuario? Es lo más importante. Uh -huh. ¿Eso es más importante sí. de todo? Para, es, es muy importante. ¿Crees que ese es el gran acierto de Ancelotti, entre otros? Y yo creo que si vos sos mi jefe, vos me tratás bien a mí. Pasamos. Yo te voy a responder 100 si veces mejor. Si vos me basuré, me no, pero a debería, ser, debería ser normal tratarnos bien. No, pero no es normal, es verdad. Pasó con Insúa, con San Lorenzo, pasó con Costas en Racing. Que nosotros hablamos de cierto prejuicio. Llegaron muchísimo más tarde. El prejuicio con ellos era que habían hecho la mayor parte de su carrera en el fútbol ah, de Sudamérica, sí, sí. en ligas menores que la Argentina y menores que otras más poderosas de Sudamérica. ¿Vos no sentís que puede haber un prejuicio con vos también para llegar a ser, por ejemplo, entrenador de River? ¿Cuál sería? Eh, a ver, toda esa. Eh, usé la palabra prejuicio, te he Sí, sí sí, eh, sí, sí, te escuché. Este, toda esa cuestión que tiene que ver con eh, el, cómo es el logro, si está realmente preparado, eh, la parte del de logro más personaje. <coughs> lo, lo sabrás como cualquiera. Vos. Yo creo que tengo mi forma de ser. Eh, tengo 40 años. No soy lo mismo a los 25, 22, tengo 40. Y después el tiempo lo dirá, si estoy solo. preparado o no. Si llegás a dirigir arriba es porque estás preparado. Claro. No importa si es un personaje. Yo desde que soy técnico en primera visión, siempre estuve a la altura. Me, hice, me comí la gastada del otro día de, del chico este y, sí, y no hice nada. Eh, me siento muy preparado para estar en el ambiente de primera porque conozco dirigentes que vaya yo la otra vez a la cancha de, de Central y que venga el presidente o la presidenta y me den un abrazo, por más que yo con, re, con Belloso tenga una relación eh, de Belloso, papá, yo, hijo, eh, en el sentido de que él, cuando yo subí a Primera, él me educó eh, 100% con el en, Chupalope y todo. En la En Lanús, Y que me reciba así o cuando voy a otra cancha, eso quiere decir que las cosas las hice bien.